Bienvenidos a Que Tenemos Radio. Muy felices y agradecidos de estar con ustedes, Charlie Mariotti Jr. y Cristian Morel. Les dan la bienvenida a su espacio preferido, la revista semanal para conversar, para ponernos al día sobre qué pasó durante esta última semana y quizás un poquito más qué viene pasando durante esta semana que recién empieza y qué proyectamos que estará sucediendo durante el resto de la semana una semana que inicia con buen pie los ánimos municipales verdad de las elecciones municipales están ya bien fuertes se sienten entre nosotros como la candida las candidaturas a los diversos puestos que están para competencia verdad cada vez van esforzándose por hacerse con el cariño, con la intención de voto de los dominicanos y de las dominicanas. Queremos empezar este programa con una mala noticia, lamentablemente, señores. Durante ya muchos años, desde las elecciones del 2020, varias instituciones, empezando por ANGE, la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, pero también acompañados en un proceso liderado por el CODES, el Consejo de Desarrollo Económico y Social de la Ciudad de Santo Domingo, han venido promoviendo y tratando de instaurar una cultura del debate en la República Dominicana. Ese intento o esa, esa, ese ejercicio, ¿verdad? Esa, ese trabajo tan arduo que vienen realizando estas instituciones, junto con otras más, con muchas otras más, de tratar de que nosotros los dominicanos tengamos el derecho a escuchar a aquellos que presumen o que intentan representarnos, aquellos que quieren hacerse con, con el voto de la mayoría, aquellos que quieren ocupar un cargo público, un cargo electivo, que nosotros podamos por, por derecho escuchar sus propuestas, escuchar sus opiniones, escuchar cómo piensan sobre diversos temas, escuchar cuáles son los planes que tienen para... Para poner, para llevar a cabo, para implementar, si son electos a, a la oficina a la cual están aspirando, acaba de recibir un duro golpe, acaba de recibir una estocada totalmente innecesaria de parte, nada más y nada menos que de aquellos que están llamados a proteger la democracia de los candidatos y candidatas, señores. El CODES viene realizando estos debates junto con RCC Media, junto con el Canal 4, también de la mano de nuestra gente del nuevo diario, moderados por dos profesionales como son Jaime Rincón y Víctor Gómez Casanova, personas que, que si bien es cierto que tienen opiniones fuertes verdad, sobre muchos temas, son conocidos porque... Son comunicadores y periodistas bastante respetuosos y que saben, saben llevar a cabo este tipo de, de eventos, de una forma en que todo el involucrado se sienta respetado y se sienta escuchado. Eran ambientes amigables, se les daba el conocimiento previo, se les enviaban los temas que iban a tocarse, quizás no las preguntas puntuales, como según me cuentan algunos candidatos así querían. Es penoso ver como personas que aspiran a administrar millones de, do, de pesos, miles de millones de pesos del erario público, personas que aspiran a liderar los procesos de transformación de las principales ciudades de la República Dominicana, no tengan el sentido de, de, de respetar. A sus electores lo suficiente como para someterse a un ejercicio tan simple como el de decir lo que piensan, y de que sus ideas encuentren disenso. Porque desde el disenso es que nacen las grandes ideas que logran las transformaciones necesarias en sociedades como la nuestra. Empezando por el caso de el Gran Santo Domingo, donde desde Santo Domingo Norte, donde las dos principales figuras, representantes de los partidos mayoritarios, incluyendo el actual alcalde, Renunciaron a la posibilidad de darles a sus electores un debate al más alto nivel donde pudiéramos conocer, tanto sus electores como todo el país, cuáles son sus posiciones, cuál es su forma de pensar, cuál es la oferta electoral que realmente ellos promueven y cuál es el plan que tienen para Santo Domingo Norte en el cuatrenio 2024-2028. Ninguno de los dos, ni Carlos Guzmán ni Betty Jerónimo, asistió. Solamente asistieron dos candidatos y aprovecharon el escenario que les puso a su disposición el Codes, el nuevo diario, RCC Media, para exponerle a, a su municipio cuáles eran sus intenciones. Lamentable que, que nos hayamos perdido esa gran oportunidad. Pero así mismo pasó con Santo Domingo Norte. Y con Santo Domingo Norte. Solamente asistió una candidata, señores. Ni, ni, no asistió al debate Francisco Peña, pero tampoco a Quirino Cerrata. Esto no es un tema de partidos. Ustedes todos saben que yo soy un militante del Partido de la Liberación Dominicana, que soy candidato a diputado por la circunscripción número uno en representación de mi partido y en busca de representar mi demarcación. Pero independientemente del partido que usted represente en estos tiempos, en esta nueva época, en esta nueva temporada, no podemos darnos el lujo de tener políticos que no estén en la disposición de discutir sus ideas, de exponer sus posiciones y de dejarle entender a la, gente, a la gente cuáles son sus propuestas. Esa no es la política que nosotros aspiramos a construir en República Dominicana. Pero asimismo, el CODES lamentablemente por la falta de, de la presencia de los principales candidatos, tuvo que suspender entonces estos debates tan interesantes, el montaje lindísimo, una inversión cuantiosísima, sin ningún tipo de retorno en cuanto a, a términos pecuniarios, ¿verdad?, a términos monetarios, porque esto simplemente es un ejercicio que lo que busca es establecer la cultura de debate con miras a que todo aquel que aspire a, a representar a sus pares tenga claro que tiene que decir cuáles son sus intenciones, cuáles son sus posiciones sobre los temas que más le interesan al electorado. ¿Y cuáles son los puntos encontrados con, con los demás? ¿Cuál es la diferenciación, señores? Yo siempre he dicho de aquí a hace un tiempo que la política dominicana de una u otra forma se ha comoditizado, se ha convertido en un commodity. Es decir, que hay muy pocos elementos diferenciadores, pero poco a poco vamos viendo como quizá los problemas a solucionar son los mismos, pero los estilos varían mucho. Y nosotros tenemos el derecho a conocer cuál es la forma, cuál es el estilo de pensar y la manera en que... Un candidato o una candidata entiende que se deben solucionar los problemas en este país. Hacemos un llamado a que recapaciten todos aquellos que han decidido someterse a, a unas elecciones, que entiendan que un requisito al cual no se puede renunciar es el de exponer las ideas, es el de encontrar personas que piensen diferente a ti, es el de poder defender tu opinión. Y entender sobre todo como clase política, como decía Bertolt Brecht, que cuando entramos a una discusión tenemos que tener bien claro que existe la posibilidad de que quien esté equivocado seamos nosotros. Los seres humanos tenemos derecho a tener una opinión, pero tenemos derecho a cambiar esa opinión cuando se nos enfrenta con evidencias, cuando se nos enfrentan datos que vayan en contra de la idea preconcebida que ya tenemos. El miedo a equivocarse, el miedo a no saber, el miedo a, a cambiar de parecer, ¿verdad? A no ser el que tenga la razón, ha evitado grandes transformaciones durante mucho tiempo en este país. Y eso es un lujo que la República Dominicana no puede seguir dándose. Por eso exhorto a por lo menos los candidatos de las principales ciudades del país a que den el paso adelante, a que se pongan al servicio del CODES, se pongan a la orden del CODES y antes del 18 de febrero vayan a los debates, que nos den la oportunidad de participar en este torneo electoral con pleno conocimiento de causa, habiendo hecho la debida diligencia, entendiendo en base a propuestas quién es el que más se parece a nosotros con qué candidato es que más nos identificamos. Ese es el mejor servicio a la democracia dominicana que pueden hacerle aquellos que aspiran a representar una demarcación, aquellos que aspiran a representar a sus pares, a sus iguales. Vamos a hacerlo empezando por el distrito nacional. Yo sé que Domingo Contreras está más que dispuesto, no me cabe duda que Carolina Mejía también estaría dispuesta. Asimismo en Santiago, Víctor Fadul ya ha dicho de manera clara y determinante que está seguro y que quiere debatir, que quiere que Santiago escuche su propuesta, que quiere que Santiago escuche la manera en que está intentando de llevarlo al siguiente nivel, pero así también me gustaría pensar que Don Ulises Rodríguez también está dispuesto a debatir, a a competir, digamos, a dejar entender cuál es su visión país, a explicársela a Santiago, que debe estar ansioso de escuchárselo. Esa es la invitación con la cual iniciamos este programa, señores, no se muevan de ahí, que esto apenas empieza, que tenemos radio. <music>